like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey. Y hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, muchos me están preguntando, Satiel, ¿qué shampoo te pones que te ves cada vez más rubio? Y pues bueno, les traigo una distribución llamada Focus Point, que realmente tiene una propuesta muy, muy diferente y que de verdad está aportando, ¿no? Está basada en XFCE, simplemente porque está en su versión alfa todavía, ¿ajá? Por lo tanto, la prioridad está en que todos los recursos vayan a las aplicaciones y la otra, que las aplicaciones estén funcionando, ¿no? Entonces ya una vez que se tenga toda la estructura y se hayan solucionado ese tipo de posibles primeros problemas, ya se va a pensar en si se migran a otros sabores, si hay otras alternativas y demás, ¿no? Entonces aquí tenemos un Lacoste de entrada. Y pues bueno, ustedes se van a preguntar, Satiel, ¿para qué es esa distribución? Yo que estoy en el distro hopping, me encantaría saber, porque quiero estar más tiempo en el distro hopping como sea posible, ¿no? Entonces, no voy a ponerle así en la resolución más grande para que ustedes alcancen a ver. Y es una distribución para fotografía o para fotógrafos, incluso ya de gama profesional, ¿no? Entonces, la descripción, así tal cual en el sitio oficial, nos dice que Focus Point es una distribución o respin de XFCE4 diseñada para fotógrafos profesionales o aficionados. Este proyecto está basado en Ubuntu. Hemos agregado bastantes paquetes para que sea realmente fácil comenzar a trabajar con tus fotografías. También hemos realizado algunos ajustes subyacentes a Ubuntu para que funcione mejor en el flujo de trabajo de los fotógrafos, no para el uso de casa, sino para los fotógrafos. Y aquí nos dice, algunos programas que puedes encontrar en Focus Point son GIMP, Darktable, Lightzone, RAW Therapy y otros. Y aquí nos dice, muy importante, si depende de herramientas de terceros como Aftershot Pro 3, Pixel Lubo u otras, hemos creado scripts para instalar estos paquetes. Esto de verdad que sí es el aporte. Y dice, ya que a veces puede resultar un poco difícil ponerlos en funcionamiento, ¿no? XFCE 4.18, el kernel 6.5, RAW Therapy 5.10, GIMP 2.10 y el Lightzone 5, ¿no? Entonces, Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si cumple con todas las características. Aquí nada más me voy a centrar en lo más relevante sin tomar en cuenta el escritorio, ¿no? Es decir, lo que no pertenezca a XFCE, ¿no? Como por ejemplo mousepad, ya resulta súper obvio que viene aquí, ¿no? Entonces, primero que nada, a diferencia de ARC, se fueron por Sarchiver, que si bien funciona, está únicamente con lo open source, ¿no? Entonces, pues depende mucho, ¿no? De si trabajas con puntos RAR o si te pasan archivos que vienen de WinRAR. Puede que sea un poquito complicado, ¿no? Pero si estás trabajando de un Linux a otro Linux, esto va a ser más que suficiente, ¿no? Entonces, también para que no consumiera tantos recursos, está bien. Para aquellos equipos... Se botó el escritorio, ¿ok? Recuerden que está en su versión alfa. Se botó el escritorio, ahí está, ya reaccionó. Ahí lo tenemos. Ok. XF Burn, que es el quemador o lector de CD, para aquellos que tengan lectora o PC antigua y que todavía le quieran explotar allí. También puede ser para guardar los álbumes de fotos. Recuerden que los fotógrafos son aquellos que también pues entregan sus proyectos en CDs o en formatos. Bueno, al menos por acá en los Méxicos, en las bodas y demás, esta vez se dan como para los recuerdos. Y aparte del álbum, se te da en digital, ¿no? Ahí para cuando se quieran casar. Tenemos Convert Screen,
que es un convertor de batch, un conversor de imágenes. Aquí nos dice ConvertScene es un batch de imagen, una herramienta de conversión. Puedes cambiar el tamaño y convertir imágenes a diferentes formatos, ¿no? Esto principalmente porque luego en las páginas a veces guardas fotografías que son en formato RAW, ¿no? O sobre todo los que son de cámaras profesionales tipo Nikon o tipo Canon, generalmente guardan en un formato especial llamado RAW. Ajá. La diferencia del PNG o del RAW es que contiene mayor información, ¿no? Captan mayores datos de luz a una fotografía normal. Y esto llevado a, pues ahora sí que a la fotografía, ¿no? Nos da más datos para poder trabajar con el brillo, saturación, color, tono y demás, ¿no? Entonces nos da un poquito más de juego y nos abre la posibilidad a, si es que estás utilizando, pues no sé, una herramienta equivalente a Lightroom, como lo es Darktable, pues que quede un poquito mejor, ¿no? Porque los archivos son más como en crudo y de hecho son más pesados. Y simplemente cuando tú lo tienes en tu celular, por ejemplo así, ¿no? Cuando tú lo tienes en tu celular, pues se puede decir que la imagen está comprimida en cuanto a su tamaño original y tiene un rango de colores estándar para las pantallas. Por eso es que pesa menos y pues bueno, que se ve relativamente bien. Pero cuando tú tienes una pantalla profesional, un monitor IPS, ya es que notas esas diferencias. Entonces, no siempre en Linux se puede trabajar con ese tipo de archivos. Ajá. Y a veces, pues sí, tienes que sacrificar un poquito de calidad, pero funciona, ¿no? Entonces te va a permitir trabajar con esto. No es al 100%, pero pues de algo a nada está perfecto y pues cumple su función, que es lo más importante, ¿no? Entonces, los cursos de fotografía se van a dar aquí en el canal. Y pues Darktable ya lo conocen, ¿no? Es prácticamente Lightroom de Linux. ¿Qué más tenemos para aquí? Digicam, ¿no? La administración de fotos. Principalmente aquí va a ser más como por álbumes, ¿no? Los fotógrafos suelen, pues, ¿cómo decirlo? Con el poder del open source, ¿no? Ay, creo que... Bueno, a ver si no se tarda tanto. Bueno, creo que no, porque gracias a los patrones del canal tenemos buen internet. Si esto te lo vas a tomar de verdad muy en serio, sí vas a tener que la galería de los 15 años, que la boda, que la fiesta del amiguito, que tal evento, que no sé, ¿no? Entonces, que la fotografía de la cruz por ahí, etcétera, y vas a tenerlo todo seccionado. Entonces, generalmente, a como la mayoría de fotógrafos le suele hacer, es acomodar los álbums álbumes para los más puristas, por fechas, ¿no? No son de que todo lo meten así como el usuario de casa, todas sus imágenes directo a la biblioteca de imágenes, sino que sí lo ponen a lo mejor por mes, ¿no? Por cuántos trabajos tuvieron en el mes y ya saben, ¿no? No tanto por tal evento, ¿no? Entonces, su manera de trabajar es muy diferente y herramientas como esta pues facilitan bastante todo porque pues bueno, ya tienen la preview, las miniaturas, las tablas, el modo de presentación, ¿no? Etcétera, 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 importar aquí directamente y pues bueno, manejar un poquito mejor esta parte, ¿no? Aquí yo también pues no les voy a engañar, también hay aplicaciones que yo no he utilizado, control y captura del Tetret, ¿no? Aquí creo que haría falta la intrusión de los drivers NVIDIA, ¿no? Que gráficamente recuerden que es una alfa, tampoco se me vayan así tan al cuello. Hay aplicaciones que yo no las ocupo porque pues yo, aunque muchos los decepcionen, soy más de Photoshop, de Lightroom, pero no por cuestión de la filosofía de que el open source ni nada de eso, no. Yo lo hago por mantener ese orden. ¿Qué quiero hacer? Quiero programar, me voy a Linux. Quiero diseñar, me voy a Mac. Quiero jugar, me voy a Windows. Eso es por lo que yo me rijo, ¿no? Entonces trato de hacerlo
en base a donde mejor se van a explotar, porque pues en Linux no existen librerías o dependencias o aceleradores como el DirectX 12, que pues, nos van a permitir hacer ciertas cosillas por ahí, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, pues bueno, está como pasable, ¿no? El que existan este tipo de alternativas, yo no dudo ni descarto, porque tampoco no me lo vayan a tomar a mal, que aquí haya opciones que no hay en Windows o que no hay en Mac, porque pues obviamente se debe de cuidar cierta sinergia en otros sistemas, y cosa que aquí en Linux sí podemos hacer, ¿no? Entonces, pues esto me parece bueno, un tanto experimental. Aquí ya sería entrar un poquito más en cuestión de hasta qué punto se puede utilizar. A diferencia de lo que muchos piensan, esta parte del gaming sí se la dejo completamente a Windows, porque no creo que nada le gane a Windows en cuestión de jugar, ¿no? Aquí sí soy más flexible en cuestión del diseño, porque perfectamente puedes lograr una imagen con la calidad de Photoshop en GIMP, pero te vas a tardar el doble, porque muchas de las herramientas que están automatizadas no existen. Hay incluso, no porque te veas allí el skin del tema de Photoshop en GIMP, quiere decir que va a ser lo mismo. Nada más te reorganizaron las herramientas en el orden en el que están en Photoshop, pero no quiere decir que tengan las mismas cualidades, ¿no? El hecho de que, a ver si no me escucho tan grosero, ¿no? Pero el hecho de que tú agarres a tu bochito y lo pintes del color de un Beetle o un Beetle, ¿no? Como muchos le dicen, pues no va a hacer que tenga la misma velocidad y el mismo tiempo de respuesta, simplemente porque le pusiste el ¿cómo decirlo? Pues la pintura y la carrocería similar, ¿no? Internamente, ¿de qué depende? Pues del motor. En este caso, el motor es DirectX. Entonces, se puede ver casi como la calca igualita, pero no te va a responder igual. Entonces, he ahí cuando te las tienes que ingeniar para hacerlo funcionar o estar lo más cercano al comportamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, esta herramienta, pues para qué les miento si no la he ocupado, esta que se llama Lightson, Luminary HDR, Yes, sí. Acerca de Qt, sí, fallo de las librerías. Cerrar. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? El RAW Therapy. Desarrollo de herramientas de RAW. Y pues bueno, si tú tienes una cámara profesional, aquí puedes importar lo que son tus fotografías, hacerle un mini zoom, mini movimiento, ajuste, girarlas, etiquetarlas. En lo del diseño es un poquito común marcar a los archivos en base a una clasificación, ¿no? Así como en Mac tienen la posibilidad de marcarlo de un color, aquí las fotografías son más o menos a cómo se maneja, es muy de manera similar. Y pues bueno, tienes una que otra opción como las sombras, las luces altas, el radio, la exposición, ¿no? La compensación de luz, la ganancia, el desenfoque, la cantidad de negros, la compresión de las sombras, el contraste, la saturación del color. Pues prácticamente otra alternativa que te puede ayudar como un filtro para poder mejorar la calidad de la fotografía y cosas que se hagan a postproducción, ¿no? Pero pues lo que yo siempre les digo para aquellos que sí se ven mis videos de Photoshop, si tú lo puedes arreglar antes de hacerle un fotomontaje y demás, preferentemente hazlo, porque te va a facilitar las cosas, ¿no? Es decir, que si tú vas a sacar o vas a grabar un video o vas a sacar una fotografía donde el mantel es de color azul y a ti se te hace fácil decir lo voy a cambiar a rojo ya cuando esté editando, pese a que tú tengas el cambio al momento en físico y por flojera no lo haces, te va a costar el doble y aparte son malos hábitos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que puedas cambiar antes que pasar por el proceso de edición,
creo que el editor, si es que no eres tú, te lo vamos a agradecer, ¿no? Y bueno, varias utilidades, puede que en algún momento se mejoren, tampoco es como que parezca Ubuntu Studio, donde literal agarran todas las herramientas de su tipo y te las vacían en un solo lugar, no. Aquí son un poquito más cuidadosos con eso, te están dejando, pues yo creo que lo más a destacar. Y pues bueno, por ahí también nos mencionaba que hay, esto está muy bueno, esto sí está muy bueno, el que le hayan puesto Google Chrome como navegador, ¿no? Esto sí es muy muy bueno. Yo muchas veces les había comentado que sí, que Firefox o Firefox funciona bien, ¿no? Pero que si tú, ¿cómo decirlo? Pues compensas eso con lo que consume el escritorio y lo reduces, pues puedes tener algo equivalente con los beneficios, ¿no? Entonces, aquí te está ocupando el 35% de memoria total y se traduce a 2 GB de los 5.7 ya con el navegador abierto y ya de hecho abriendo una que otra cosilla por ahí. Entonces, si lo cierras, baja a 1.8, ¿no? Entonces muchas cosas de las que utiliza pues ya están corriendo por segundo plano. Yo creo que lo deducieron de que muchas de las librerías, dependencias, aceleradores, simplemente por tener esto instalando, están funcionando en segundo plano y pues ya a nada de tocar Google Chrome y pues mejor se lo dejan. Entonces esto me gusta bastante porque quiere decir, a mí como reviewer, que es otra palabra que me inventé, me ayuda bastante también para conocer la mentalidad de los desarrolladores, ¿no? ¿Por qué? Porque si no están tan cerrados con eso del open source y que Richard Stallman y que Linus Torvalds, van a ver muchísimo más para allá, su rango va a estar muchísimo más amplio en cuanto a lo que pueden o no incluir y lo que pueden o no contemplar para introducirlo aquí, ¿no? Entonces yo creo que esto también habla un poquito de que sí han madurado en cierto aspecto y pues honestamente en un trabajo ya no es tanto de que si Richard Stallman dice o no, porque de eso depende tu rendimiento, ¿no? A lo mejor tú en una empresa, no sé, como un banco, por ejemplo, uno de los más comunes aquí en los Méxicos es BBVA, ¿no? Entonces, pues por ahí se ocupan ciertos programas, ciertos lenguajes, allí ni modo que no ocupen Windows. Y si tú eres una persona tal vez de mantenimiento, desarrollador, pues por mucho open source que tú quieras, ya las tecnologías están establecidas, ¿no? Y tristemente, pues no van a cambiar toda su estructura, nada más porque al becario se le ocurrió que cierta filosofía, ¿no? Entonces, ya hay muchas cosas así y personas que quizás se dedican a esto de manera profesional, sí lo van a entender y no van a ver de que ¡ay, me espía Google! O ¡ay, Richard Stallman esto se enoja, se molesta! No, ellos lo van a ver como la compatibilidad con los formatos, ¿no? La aceleración que puede tener en cuanto al procesamiento de imágenes, que está un poquito más óptimo. La manera de sincronizar con Google Drive y todas las ventajas que hay en cuanto al navegador también con las extensiones para fotos, ¿no? Que es un poquito más amplia de la que te puede ofrecer Firefox, ¿no? Si tú te vas por Firefox, pues literal mejor vete por el Firefox de Developer Edition y le sacas mejor provecho, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Depende de que tú estés buscando y vas a usar la herramienta en base a tus necesidades. Y eso de que si privativo, que si libre y demás, ya pasa a segundo plano. Y en cuanto a los multimedia, también me dice que en cuanto a los codecs, porque no todos son libres, pues también los vamos a tener incluidos, ¿no? En el aspecto de oficina, como no estamos hablando de distro para secretaria, pues no tenemos LibreOffice, sino tenemos simplemente el diccionario, que es el que nos permite corregir cuando llegamos a escribir. Y los ajustes generales, ¿no? Por aquí, aplicaciones por defecto. El instalador que me parece que es el de GTK, ¿no?
Por si no le das directamente desde el boteo, pues tienes esta alternativa, ¿no? El típico del Ubuntu, yo creo que aquí nadie se pierde. Y aparte también tenemos la facilidad de que si tú pones, por ejemplo, lo del soporte para Wi-Fi y formatos adicionales, también vas a tener un mejor rendimiento en ese aspecto, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo, es una alfa, es normal que se trabe, es normal que no funcione a la primera. Puede llegar un momento, sobre todo cuando, si tú te suscribes a este canal y activas la campanita de notificaciones, porque muchos dicen, ay, es que tu canal ya no me notifica, desactiven la campanita y vuélvanla a activar, porque en cuanto salga la versión beta, yo se las voy a traer. Ajá. Recuerden que este es el único canal Rolling Release, donde sí, pues nos preocupamos por las novedades que puede haber en cuanto a las aplicaciones y distros que están enfocadas en Linux, ¿no? Y bueno, cuando salga de manera estable, tal vez aquí ya vamos a tener un poquito más marcada la identidad. Muy probablemente aquí ya tengamos un poquito más la posibilidad de tener apt espacio install task cell, otros sabores, otros escritorios. Para aquellos que no, pues instalen esta herramienta llamada task cell, que es el seleccionador de tareas. Y bueno, aquí lo vamos a cancelar. Por si dicen, es que esto está muy perfecto, pero yo quiero otro escritorio, ¿no? Como por ejemplo KDE o Mate, que es el que yo utilizaría, ¿no? Utilidades para una laptop. Pues simplemente tú las marcas, le das en OK, comienza el proceso de instalación y termina y ya lo tienes, ¿no? Entonces, por si tú no quieres esperar a los desarrolladores y al menos en tu equipo funciona bien, pudieras animarte a instalarlo. Y si el problema es que, ay, es que a mí me gusta Genome, ay, es que a mí me gusta KDE, pues con el Task Cell lo puedes solucionar, ¿no? Pero recuerda que sigue siendo un Ubuntu, que sigue teniendo los problemas generales de cualquier Ubuntu. No porque pase por los desarrolladores ya va a estar solucionado mágicamente. Ellos ahorita, tanto en la alfa como en la beta, se van a dedicar a corregir los problemas de las aplicaciones, a generar el roster completo de lo que sí se va a instalar, lo que va a tener, y en parte un poquito la personalización y sobre todo pues, la experiencia de usuario. Tal vez de momento no veas un cambio enorme en los iconos, tal vez eso te va a tocar un poquito más a ti, pero pues nada que no se pueda solucionar pues leyendo, ¿no? Y finalmente pues ya. De hecho, a mí me gustan más las distros que están así porque están como en un lienzo en blanco y no tienen tantos añadidos. Yo en lo personal, a partir de allí, de que la instalo, le pongo tema de iconos de Elementary, le pongo a la mejor Mate, le cambio las utilidades básicas que yo ocupo y perfectamente repos de Kali Linux por cualquier cosa y la hago pues, como que más a mi estilo, ¿no? Entonces, pues bastante recomendada. Yo creo que es de las poquitas que sí tienen una propuesta diferente. Habrá que esperarse para cuando lancen la versión beta, que ya va a tener los scripts para instalar todavía más herramientas. Y pues bueno, el link se lo estaré dejando en la descripción del video. Aquí tenemos incluso un menú similar al OpenBox, donde puedes acceder a todas las aplicaciones. Y pues bueno, ahí le vas a checar o le puedes estar checando. E igual, como es una distro relativamente nueva, puede que en algún momento tenga repositorios propios. Ajá. Y si eso pasa, al tener repositorios propios, puede llegar a tener aplicaciones únicas que no encuentres en ninguna otra distro. Entonces, pónganle mucha atención. Yo espero que con esto de traerla en el canal, porque yo sé que me ve mucha gente, se interesen por esto y quizás en algún momento sea un poquito más conocida, los desarrolladores vean que tiene cierto interés por parte de la comunidad y pues lancen la versión beta, la versión estable, pues más rápido, porque se estarían dando cuenta que le interesa a la gente el proyecto, ¿no? Entonces, pues creo que mi manera a veces de aportar es con estas distros que de verdad sí tienen una propuesta distinta y no el refrito del refrito de soporte dudoso
que no figura en DistroWatch, que anda por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sí planea como hacer algo muy grande, ¿no? Es la primera que yo he visto en su tipo. Muchos me preguntaron por ahí si la compararía con Ubuntu Studio, y no, porque Ubuntu Studio va más a lo multimedia, va más como para a la música, como para la ecualización, como para, no sé, si tú tienes una guitarra, un metrónomo, cosillas por ahí, como para hacer esos retoques y una que otra utilidad general, pero en cuanto a fotografía es la única en su tipo. Entonces, apóyenla, porque pues luego a veces a mí me preguntan acerca de proyectos como estos y pues tristemente terminan o ni siquiera llegan a sus primeras versiones porque pues la gente le teme a ese cambio, ¿no? Y como recomendación final, pues yo diría que si te vas a meter a una distro como estas, no sea buscando lo mismo de siempre, ¿no? Que LibreOffice, Krita, y demás, sino que te metas con el mindset de un fotógrafo. Porque si tú te metes buscando lo que un fotógrafo quiere encontrar, te vas a llevar una buena satisfacción. Porque si tú empiezas, ¿y por qué no le pusieron Blender? ¿Y por qué no le pusieron Vulkan? ¿Y por qué no le pusieron el otro? Pues no lo vas a encontrar porque no es el lugar, ¿no? Es como ir a comprar carne a la ferretería, ¿no? Entonces no es el lugar. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias a la gente que me apoya, a los miembros del canal. Recuerden que se pueden unir desde menos de un dólar, desde medio dólar se pueden unir. Y pues bueno, también pueden apoyar directamente al canal en paypal.me/atiel. Y si gustan regalarme algo, unas miquitas, yo se los agradecería bastante en el link de Amazon, de la wishlist. Y pues nada, gracias a los miembros del canal, aquí tenemos internet rápido. Y pues eso hace que hagamos videos todos los días. Así que muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Denle una checada porque de verdad que se van a sorprender. Y si esta calidad te están dando en la versión alfa, yo sí la quiero ver en sus primeras versiones. Ahora sí, bye.